cumpla, que cumpla su proceso, porque fue una vida que quitó. La señora Mariluz Fabián, de 37 años, es la nueva víctima de los feminicidios. Sus familiares y vecinos cercanos aún no salen del asombro. La describen como una mujer tranquila y excelente madre. Que paren ya la violencia contra la mujer, que paren, porque cada día muere una y otra, muere una y otra. Y mi hermana fue una de ellas. Los familiares de Mariluz Fabián, quien tenía 3 hijos, esperan que el feminicida, quien se encuentra detenido, sea condenado a la pena máxima. La pareja vivía junto a sus hijos en el sector Hollywood, en una humilde vivienda parte atrás. Sus vecinos más cercanos lamentan el hecho. Parece que le dio un golpe en el cráneo. Al darle el golpe en el cráneo, ella cayó y se dio, al estar tan llena de alcohol, al no tuvo el equilibrio de dominar el golpe, y se dio con una lata de mata, una mata que tenía, se dio en la nuca. Un hombre en silencio, que no se oía nada de hablar. Eso fue como una persona más o menos que llegó ahí, ellos dos, y en ningún momento dieron rumor de nada. Entonces sus problemas lo tenían por dentro, mi hija, que no sabía nada de eso. Bueno, yo creo que eso es algo que se ha generalizado en el país, pero algo que está muy mal. Pero imagínense, ¿qué puede hacer uno en ese caso? Antonio Nolasco, quien reside próximo a donde ocurrió el hecho, narra los últimos momentos de Mariluz. Cuando entró para allá adentro, como que le echó mano, sí, y le empujó. Y le empujó, por ahí no quería darle, él no quería darle. Le empujó y le tiró. Cuando le tiró, ella cayó, creo que le dio ahí, cayó. Es una buena muchacha, muy buena muchacha, ella era muy buena vecina ella. Yo lamento mucho la muerte de ella. Ella tenía 4 meses aquí y yo le cogí mucho cariño porque era muy buena muchacha. En la República Dominicana, los casos de feminicidio continúan en ascenso y, según cifras oficiales, aumentaron un 23.5% durante los primeros 6 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2022. Margarita Dipré, RNN.